Mi nombre es Juan López Aranguren, soy arquitecto y trabajo para Democratic Society como Network and Development Manager y conector local en el proyecto de DITEMO de Madrid. Yo creo que nosotros lo que tenemos, diría que serían dos cosas. Por un lado, intentar abrir la participación, los espacios de decisión, es decir, instituciones que normalmente toman decisiones desde un lugar, ver si pueden abrirse a la participación ciudadana o a ciertas comunidades. Trabajamos muy localmente, es decir, que en lugar de tener una persona que supervisa 15 ciudades, como es el caso del DITEMO, que está implementándose en 15 ciudades, pues tendríamos un conector local en cada una de esas ciudades, lo que permite que el arraigo con la ciudad y la conexión con el territorio sea más fuerte y más potente en cada una de esas ciudades. También es verdad que una visión más general que supervisa todas las ciudades y que es capaz de comprender todas las temáticas y compararlas también es necesaria. En ese sentido, pues tenemos una coordinadora de proyectos que lo que hace es cada X meses nos juntamos para evaluar de forma conjunta cómo está yendo cada ciudad, qué aprendizajes podemos conectar de una ciudad a otra, qué recursos y en qué temáticas y áreas se está trabajando y cómo. En realidad, el modelo de portfolio estaba estructurado de una manera bastante similar en todas las ciudades. Es decir, se han ido trabajando durante los primeros meses cuáles eran las problemáticas que había detectado la ciudad, el problem owner en este caso, que es el ayuntamiento, y cómo a través de los diferentes design partners se ha ido desentrañando esa problemática. Entonces, en la mayoría de las ocasiones hay entre uno y tres portfolios, que son como una o tres temáticas que a la ciudad le resultan en ese momento como especialmente importantes y donde se mezclan pues, tres tipos de mirada. Por un lado, cómo de relevante es para la propia ciudad, cuántos recursos y capacidad hay para afrontar ese modelo y cuánto es la capacidad de impacto que se puede tener desde la perspectiva de DITEMO. Que es verdad que no es una perspectiva de mera ejecución, sino que también incluye cómo se puede innovar, cómo se puede hacer de una manera holística, sistémica, introduciendo a diferentes actores. Entonces, había tres miradas que han ayudado a ir seleccionando los portfolios. Vamos a intentar abrir el modelo para no hacer el proyecto de la manera usual. Porque es verdad que la manera usual de hacer proyectos es la que nos ha llevado también a una situación un poco de bloqueo en el tema climático, ¿no? De falta de visión a la hora de afrontar los problemas y la crisis que tenemos ahora mismo en cuanto al clima. Pero bueno, esas eran como las tres condiciones que han ido cincelando los diferentes portfolios. En Malmo, por ejemplo, tenían un solo portfolio que tenía que ver mucho con energía geotérmica. En Milán hablaban también de soluciones basadas en la naturaleza y movilidad. O sea, bueno, cada ciudad tenía sus propias. En Cracovia también ha pasado que en muchas ocasiones han ido cambiando. Es decir, a medida que nos íbamos conociendo y íbamos trabajando el proceso, pues también se iban redefiniendo los portfolios, que es algo también yo creo bastante natural cuando estás experimentando. Pues Cracovia empezó en un punto y ahora mismo se encuentra trabajando con un modelo que ellos llaman distrito medioambiental, donde quieren trabajar movilidad y energía y trabajarlo solamente en un barrio. Pero es verdad que a esa conclusión han llegado después de mucho trabajo de ida y vuelta, involucrando a otros departamentos, trabajo muy consciente con los design partners. O sea que bueno, también yo creo que eso también es una de las cosas que no hay que tenerle miedo, que es que tú puedes partir de un proyecto con unas ideas y a medida que vas trabajando, profundizando y entendiéndolo, pues van modificándose esas ideas y vamos moviéndonos de un lugar a otro. En el caso de Madrid, por ejemplo, la parte energética de los edificios siempre ha estado muy presente como algo que había que trabajar, pero que el propio ayuntamiento en ocasiones ha preferido dejar a un lado por experiencias previas que no habían sido todo satisfactorias. Pues a lo mejor nos hemos ido moviendo más hacia soluciones basadas en naturaleza, asociadas a la salud o a temas del marco regulatorio y cómo se podía trabajar esas barreras o esas supuestas barreras regulatorias o incluso temas de movilidad. Y entonces, bueno, pues han ido también como evolucionando. Y ahora parece pues, que sí que se puede afrontar la parte de sostenibilidad energética en los edificios desde otro ámbito. Pero también es verdad que ha hecho falta un año de trabajo, de marco regulatorio, de ir trabajando en profundidad con la propia administración, los diferentes ámbitos, para decir, oye, ahora creemos que sí, que se puede empezar a afrontar este tema. Creo que la participación ciudadana en muchos lugares se percibe a veces desde el temor, de van a venir mucha gente de las comunidades que vienen con sus quejas, legítimas o no, de lo que han vivido hasta ahora y van a usarnos de punching ball a la administración pública. Entonces, al final vamos a recibir sus quejas y yo no sé si estoy preparado para eso.
Eso es un temor que se extiende en muchas ciudades, porque la mayoría de las veces el contacto entre la administración y la ciudadanía es justamente a través de la reivindicación. Nosotros lo que hemos visto es que hay un conocimiento muy profesional y experto en la ciudadanía, y que cuando la ciudadanía la empiezas a entender no solo como esos vecinos que tienen una queja, sino también como esas comunidades o esos expertos que están proponiendo soluciones desde diferentes ámbitos, ahí se enriquece muchísimo no solo el debate, sino también la capacidad para proponer y para innovar. A veces estamos buscando soluciones nuevas para enfrentarnos a retos que a lo mejor ya se han desarrollado en algunos lugares de la ciudad y de las que no somos conscientes. Pues porque hay muchos mundos que funcionan de forma paralela. Pues la empresa privada hace sus investigaciones desde un ámbito que a veces no está conectado con el ámbito público, la propia ciudadanía va proponiendo a través de sus iniciativas ciudadanas, asociaciones, ONGs o incluso la propia universidad que va trabajando, y nos movemos en espacios paralelos. Cuando conseguimos juntar esos espacios, muchas ocasiones damos cuenta de toda esa experiencia y todas esas capacidades que ya están ubicadas en territorio y que nos pueden ayudar no solamente a diseñar, sino luego a implementar. O sea, que hay como muchos ámbitos donde la ciudadanía ha dado muchos pasos de autogestión o de cogestión con empresas privadas o con algunos departamentos concretos de la administración, de los que no somos conscientes, y que incluirlos en el proceso de diseño y en el debate nos ayuda a avanzar muchísimo y mucho más rápido. Ahora mismo, como una segunda fase del Deep Demo en el caso de Madrid, es el programa de EU5. Se ha cogido algunos de los recursos, de las ideas que se habían estado percibiendo dentro del programa de Madrid Deep Demo, y se han presentado para ver si desde una fundación europea, en este caso Laudes, podían financiarse. Entonces, en este caso ha ido muy centrada en temas de rehabilitación energética y siendo conscientes que el 40% del CO2 se emite en la construcción y la edificación y que el 30% del volumen de residuos sólidos viene de ese mismo ámbito, ¿cómo podemos afrontarlo? Y ahí, pues, todo el trabajo previo y las conexiones previas a través del Madrid ITEMO han sido muy útiles. ¿Qué sucede? ¿Quiénes son los expertos ahora mismo en esos ámbitos? ¿O quiénes han tenido experiencias que nos puedan resultar positivas y que hayan trabajado de una manera sistémica? Es decir, que hayan entendido que construir un edificio no empieza en el arquitecto, sino que empieza a lo mejor en el bosque donde se está produciendo la madera que te puede servir de materia prima y que no termina cuando entregas el edificio, sino que luego la propia comunidad que lo habita va a tener que usarlo de una manera y lo puede llevar a mal usar el edificio o incluso a ampliar las posibilidades del edificio, entendiendo que no es solamente que el edificio energéticamente funcione, sino que también a lo mejor podemos juntarnos toda la comunidad y comprar la comida y la verdura a los productores que están haciéndolo en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Entonces reducimos también emisiones, trabajamos la última milla, etcétera, ¿no? ¿Quién está trabajando con esa mirada holística? Pues hay, por ejemplo, entre patios, ecómetro o iniciativas de este tipo que nacen como desde la iniciativa ciudadana, con un deseo muy grande de abordar ese ámbito, pues son expertos que llevan 20 años en ese campo. Pues ahí, por ejemplo, podemos ver cómo la idea de recurso no es solamente el recurso económico, sino que tiene que ver con la red local que está ya preparada para pensar junto a ti, con esa fundación que pueda aportar de una manera muy concreta dinero para construir esos dispositivos. Esa universidad que tiene expertos capaces de construir y de medir esos dispositivos y de darle a esos datos una legitimidad científica, que es lo que necesita también la propia administración para luego poder tener credibilidad y ejecutar los proyectos. Entonces ahí vemos que finalmente la parte económica en realidad no es tan importante como la parte de sumar a diferentes actores, cada uno con su flexibilidad y su capacidad, para poder construir todos juntos. Y ahí, por ejemplo, también forma parte del proyecto de DEMO y de la visión que tenemos desde DEMSOC de cómo trabajar con comunidades, que es entender la conexión y abrir esos espacios a esas comunidades. No porque haya que hacerlo de una manera moral y que es bueno que todo el mundo esté participando, no porque haya que hacerlo porque ahora está de moda y la participación es algo positivo y entendido como positivo por todo el mundo, sino porque realmente ayuda a crear de forma conjunta soluciones mucho más adecuadas, más escalables, más acotadas al contexto, etcétera, etcétera.